Noticias departamentales en Chichicastenango, Quiché. Un grupo de jóvenes que buscaban limpiar el entorno de las pintas partidarias recibieron amenazas por parte de integrantes del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. El suceso quedó registrado en video. Observemos. Los jóvenes trataron de explicar a los simpatizantes del líder que solo querían quitar la contaminación visual política de la carretera, pero la respuesta de uno de ellos fue tirarle al suelo el celular con que grababan los jóvenes la discusión. Yo trabajo. Estamos en las redes sociales. Aunque estén ahí, pero ustedes. Hombre, agarra onda, bus, sí, está grabando. Nosotros no somos de ningún partido político, simplemente como buenos ciudadanos y como jóvenes que realmente queremos un lugar diferente, pues, venimos a combatir la contaminación visual, ¿verdad? Obviamente ellos no traían una base legal ni un fundamento y vemos que estas iniciativas son de todo el país, no es algo nuevo que se esté surgiendo. Entonces empezaron y nos dijeron, bueno, que si no lo quitábamos ya... Uno de ellos quería agredirnos físicamente aquí. Pues, supuestamente son pacíficos, ¿verdad? Pero viendo la actitud, deja mucho que hablar, ¿verdad? Entonces... Los jóvenes pintaron varias figuras de símbolos nacionales en lugar de las pintas políticas del líder, el Patriota y la UCN. Pero manifestaron que se sentían intimidados y no sabían si seguirían con la actividad. Más adelante.